que el tema de cultura de la legalidad, el tema de transparencia, el tema de buscar que cada vez nos apeguemos justo a la legalidad, es algo que es bien importante, y aquí felicitar y reconocer al Colegio de Bachilleres como una institución que está trabajando fuerte y que, bueno, sus resultados a nivel nacional son muy buenos también en lo académico. Señor, en el tema de la evaluación, ¿hay otros estados? No, en Durango no ha habido, hasta donde yo tenga informado, no ha habido ningún delito. Por tanto, no hay ninguna orden de aprehensión, que yo sepa. Ese es un tema que habría que preguntarle a la autoridad competente, pero en este momento no lo hay. Sin embargo, ya pudimos apreciar que el día de ayer en otros estados han girado órdenes de aprehensión justamente por bloquear los accesos. Yo espero que en Durango, por supuesto, no tengamos esa necesidad. Los números, nosotros traemos en el nivel básico, que es en donde tenemos una cantidad importante que va a presentar el día de mañana, un 86%, y tenemos en el nivel medio superior un 91.2%. Estamos invitando a los maestros para que acudan a cumplir con su obligación, pero también a buscar la posibilidad de hacerse acreedores al plan de incentivos que les permita incrementar su sueldo hasta en un 35%. ¿Será una única sede igual que presenta? Una única sede en Durango y una única sede en La Laguna, que será el Cebetis 4 de Lerdo y la Unipoli. ¿Elementos de vigilancia? Sí, sí vamos a tener vigilancia. Se hablaba de que iban a solicitar que se reponga la fecha para los profesores que por alguna razón no pudieron presentar el examen en fechas pasadas. Esta es. ¿Cuántas van a presentar? Estamos hablando alrededor de 450 personas en básica y alrededor de 100 en media superior.